Hablamos, bueno, de ciudades inteligentes, definiciones, tecnologías, y por ahí interesa saber cómo estamos, ¿no? ¿Cómo estamos acá? ¿Cómo estamos en Argentina? ¿Hay atisbos de hacer reuniones, congresos de ciudad inteligente, de Smart City? En la ciudad de Buenos Aires se hizo, pero digamos, todavía estamos muy en pañales. ¿Hay iniciativas particulares, iniciativas muchas veces disparadas por actividades de investigación, por actividades académicas? Puedo contar el caso de La Plata, por ejemplo, donde, bueno, en la facultad existe un grupo, en la facultad de informática existe un grupo de Internet de las Cosas, y que, bueno, se dedica a hacer proyectos. ¿Proyectos por qué? Bueno, porque hay proyectos de la propia facultad que investigan un poco el Internet de las Cosas, redes de sensores, que son la parte clave en la implementación o la infraestructura tecnológica de una ciudad inteligente. Y entonces, bueno, producto de esas investigaciones, de esos proyectos, que a veces son proyectos excusa para una tesis final, nada más, ¿no? Pero bueno, por ejemplo, se llegan a implementar con esa excusa sistemas que miden la contaminación del aire, la densidad de partículas, la densidad de gases nocivos. Se llegaron a implementar sistemas para el estacionamiento, para el control del estacionamiento. Se han hecho varios de esos sistemas, pero son iniciativas particulares, disparadas por otros motivos, que no son motivos específicos de decir, bueno, he tomado la decisión de convertir mi ciudad en ciudad inteligente, y entonces defino una agenda, defino unas acciones al respecto, ¿no? Eso nos falta. Las empresas privadas no tienen una decisión tampoco de desarrollar una ciudad inteligente, pero sí tienen interés, y de hecho en muchos casos han colaborado o colaboran con universidades, facultades, lo que sea, académicamente quiero decir, en proveer tecnología como para ver experimentalmente cuál es mejor. Digamos que hay una necesidad que la empresa tiene de probar una tecnología, ¿no es cierto? Y que, bueno, se ha dado justamente en poder aprovechar esa necesidad que por otro lado surge de lo académico, y entonces se logra una colaboración entre lo académico y lo empresarial, y que, bueno, logra uno de los objetivos que se persiguen en la educación pública, ¿no? Esa integración de la educación con la sociedad, o por lo menos lo que se persigue en muchas de las universidades o en su rol fundacional desde hace ya un siglo atrás, ¿no? Es muy difícil decir si una ciudad es inteligente o no. La UIT, la Unión Internacional de Telecomunicaciones, que tiene que ver con el dictado de estándares, de normas en comunicaciones, y que últimamente se ha ocupado de redes de datos, ha tomado en cuenta muy en serio, o se ha ocupado, quiero decir, de la ciudad inteligente, y entonces se han definido índices como para decir, bueno, puedo evaluar, entonces puedo cuantificar, y entonces de acuerdo a esta cuantificación que hago de estos índices que defino, puedo llegar a decir si una ciudad es o no inteligente. Es algo muy importante, porque, bueno, de alguna manera por fin tengo algo que me diga, con las subjetividades que eso puede llegar a dar, ¿no? Porque lo que para mí es un índice crítico, le tengo que dar un puntaje o una escala de 10, a lo mejor para otro es una escala de 5. Pero bueno, lo importante es que por lo menos tenemos algo a que ajustarnos, que siempre se puede corregir, que siempre se puede dar una alternativa. Y lo importante es que se ha instalado la necesidad de poder cuantificar, ¿no? Y entonces resultados de esos índices, tal vez, ya es algo personal, particular, con una observación muy de alta tecnología, ¿no? Como que es una visión un poco sesgada de ciudad inteligente, pero bueno, ha resultado como uno de los grandes candidatos la ciudad de Dubái, ¿sí? Y en el caso de Europa, tenemos Ámsterdam, tenemos Barcelona, tenemos Londres, no solamente por el tipo, por la cantidad de servicios que hay, ¿no? Sino porque
efectivizan la participación ciudadana, en aquello de la inclusión, ¿no?, que habíamos mencionado como que formaba parte en muchas de las definiciones de ciudad inteligente. Bueno, se han ocupado de lograr, ¿no?, de garantizar que el ciudadano tenga, pueda ser escuchado y que pueda haber plasmada su requerimiento, su opinión en la actividad de la ciudad.